Buenas noches, estamos en Antena Paranoica. Esto comienza así, escucha esta noticia. Nos vamos para acá, para esta cámara. Podrían aprobar una ley en la Florida que prohíbe que las personas coman mientras manejan. Sí, ya Carlucho notificó que a partir del año que viene comienza a venir en taxi a trabajar. Señores, científicos de la Universidad de Miami descubren un químico que hace que las mujeres hablen más que los hombres. ¿Cómo se llama? Se llama vino. Vino, buenísimo. Y nos vamos con esto. Escucha esto, señores y señores. Fidel Castro reaparece en una foto con el periodista Ignacio Ramonet con el objetivo de demostrarte que está vivo. Según el periodista que habló con él, Fidel habla, come solo y camina. No dijo en qué kindergarten lo tienen, pero la noticia era buena, ¿eh? Era buena para ellos, no para nosotros. Y señores, esto y mucho menos aquí en Antena Paranoica. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del lugar de donde usted nos está mirando o el nivel de cansancio que tenga. Esto se llama Antena Paranoica. Yo soy Tony Benítez. Y yo, Adrián Más. Mucho gusto, ¿eh? No. Placer para ti trabajar conmigo hoy. Señoras y señores, no lo quería decir, pero así mismo lo haré. Lo tengo que decir, siguen pasando cosas en el mundo. Ajá, no solo en el mundo, aquí en Miami también, señores. Y es que los comisionados de Miami-Dade están impulsando el famoso proyecto del futbolista David Beckham para que se traiga una franquicia de las grandes ligas de fútbol a esta ciudad. Un aplauso. Un aplauso y medio, porque se lo merece. Ahí está. Señores, es bueno que el fútbol y el deporte se desarrollen en esta ciudad. ¿Por qué? Porque estimula siempre a que uno quiera ser el primero. Y digo esto de el primero porque pienso yo que es lo que vale. Claro. La gente no se acuerda nunca de los segundos. ¿No? Nadie siempre se acuerda de quién fue el primero. Por ejemplo, nosotros aquí en Miami recordamos quién ganó la serie de la NBA el año pasado. Miami Heat. ¿Pero quién quedó en segundo lugar? ¿Nadie se acuerda? Por ejemplo, ¿quién fue el primero que pisó la luna? Ni la Armstrong. ¿Pero quién fue el segundo? Nadie se acuerda. ¿Quién fue el primer hombre en la Tierra? Adán. Ah, claro. ¿Pero quién fue el segundo? Porque nadie se acuerda. Bueno. Nosotros sí sabemos porque hemos estudiado. Claro. Don Francisco. Pero la gente no sabe. No tiene por qué saber no estudia. Por eso es bueno, señores, desarrollar los deportes aquí. ¿Verdad, mentira? Sí, por supuesto que sí. Sobre todo el fútbol, señores. El fútbol era el deporte favorito en mi casa. Ahora no. Ah, ¿cuál es ahora? Ahora es el Facebook. Ah, Facebook, claro. Sí, a la casa mía también. Tal vez a partir de ahora empecemos a ver jugadores como Lionel Messi más seguido por acá, por Miami. Por cierto, otra noticia importante es que Lionel Messi le pudieran dar el Balón de Oro este año. Un aplauso también para... ¿Otra vez? Aplauso y medio también, que se lo merece, ¿eh? Sí. Esta es nueva, la tenemos aquí, el juguito del día, ¿eh? Cuidado. Es que el Balón de Oro a Messi, señores, que a los deportistas los estimula. Bueno, todo el mundo estimula el oro. El oro estimula, por ejemplo, a los futbolistas le dan el famoso Balón de Oro y ellos se sienten estimulados. Por supuesto, claro. A los peloteros le dan el Guante de Oro y también se sienten estimulados. Incluso al camarógrafo en la cámara 2, tú le das una botella de ron, carta oro, y se siente un poquito mareado al principio, pero al final se siente estimulado. Igual, al final, a la larga, que el objetivo se cumple. Está estimulado. Ahí está, estimulado. Hay que estimular a la gente, señores. Bueno, señores, aquí en Miami todo el mundo juega fútbol, por supuesto. ¿Verdad? El otro día yo estuve en el Tropical Park y no te imaginas lo que vi, ¿eh? Que alguien jugando fútbol. Una demostración de fútbol increíble. Vamos a verla primero, vamos a ver. Mira, la tengo. Ahí está, no es fácil, ¿eh? Qué bonito. Por eso yo creo que va a ser positivo esto de que traiga el deporte, señores, aquí a la ciudad de Miami, porque sobre todo a nosotros los hombres que nos gusta tanto el deporte. Que yo digo que si nos dieran a elegir entre el deporte, el sexo y la bebida, yo les aseguro a ustedes que... Ay, qué complicado ha dejado. Yo no sabría por cuál escoger, porque verdad que la gente la trata buenísima. Bueno, señores, el fútbol no es solo un deporte de multitudes, sino que despierta pasiones. Por eso, cuando meten un gol, el narrador grita... ¡Gol! Y ese gol, señores...
Es importante. Créanme que es muy importante. Mucha gente piensa que esto es una exageración, que es un sobre, pero no es así. Nosotros le vamos a explicar hoy aquí por qué decimos esto. Vamos a ver una escena y yo quiero que ustedes disfruten la escena primero, claro, y después vamos a venir con más. Vean, vean esta escena, por ejemplo, mira. Una escena emotiva. Vean, ahí está. Escuchen el narrador, ¿eh? Escuchen. Ahí está. Miren eso. Ahí está. Emotivo, emotivo. Peligro. Ahí está. Pero hay emoción. Ahí está, la gritería y el entusiasmo. Venga para acá. Increíble como toda la selección española. Ok, ahora vamos a ver esto para que usted vea la importancia de esa narración. Vamos a volver a ver la escena, pero sin los narradores originales. Vamos a hacer nosotros, le vamos a narrar la escena para que ustedes se den cuenta de la importancia de esos narradores. Venga, vamos a ver. Vamos a ver. Escuchen. Miren allí. Ahí está. Ahí está. La pelota, se la da el pase ahí. Ahí tira, está. Le va a matar y gol. Metió la pelota. Ahora uno está delante de nosotros, no sé por qué. Están corriendo todos. Parece que pasó algo. Lo están separando, parece que hubo bronca por Vean ahí. Vean que hay uno que dice, se llama FIFA, no sé por qué. Mientras no diga FIFA, todo ese bien. Tiró la pelota y vean, este muchacho le da, le está dice pidiendo. Dice que tiene el uno, que él sacó el ticket, parece. Le está dando, parece que le pidió el teléfono para darle. Se lo dio. Y le enseñó el número de teléfono al fin. Lo hizo. Ven, ¿son importantes o no son importantes estos locutores? Señora, un aplauso para los locutores, por favor. Ahí está. ¿Y qué? Bueno, ahora nos vamos, pero antes nuestros pensamientos paranoicos, señores. Así, señores, como este que dice así. Nos vamos para acá. ¿Sabía usted que si los alemanes se les llama siempre germanos, por qué razón no nos dicen un día germano de quién son? ¿Son hermanos tuyos, hermanos míos? ¿Hermanos míos? ¿De quién son hermanos? ¿Y cuántos son? Claro, o puede ser mucho, ¿eh? Este otro. Cuando usted se tira una foto con Mickey Mouse en Walt Disney, pues, el que está dentro del muñeco se ríe igual que Mickey. No se sabe. Y este otro, señores, recuerde siempre, siempre, siempre que no existen preguntas estúpidas, sino estúpidos que preguntan, ¿eh? Estas y otras imbecilidades en el próximo Antena Paranoica. Vamos, ahí está. ¿Tú me dijiste estúpido a mí? ¿Tú hiciste alguna pregunta? Sí. Ajá.